Su personalidad es única. Él es muy chic y glamuroso. Sabe todo del espectáculo. Y su nombre pone a temblar a los famosos. Tú lo conoces, Jorgito Carvajal. Hermana. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Jorge Carvajal y el día de hoy, bueno, estoy feliz de que estén conmigo aquí en este canal que se llama Jorgito Carvajal. Pero hoy tenemos un programa diferente, creo que muy especial, porque hoy no estamos en ningún lugar público. Bueno, es un lugar público, pero me refiero a un lugar de diversión, no un lugar de comida, no un lugar que tenga tanta historia como las casas de los famosos. Sin embargo, estamos en un lugar muy importante, porque en este panteón que se llama el Panteón de la Paz en la ciudad de Cuernavaca, que les tengo que contar que es uno de los panteones, digamos, más elegantes, por llamarle de alguna manera, o de los precios más altos para poder enterrar a una persona. Y bueno, en este panteón nos encontramos porque justamente lo que están viendo a mis espaldas es la tumba de la primera actriz, Katy Jurado. Katy Jurado murió en el 2002, hace 16 años, justamente en junio los acaba de cumplir. Y bueno, estamos aquí en su tumba porque, ¿qué creen? Katy Jurado fue de las actrices más reconocidas, recibió alrededor de 200 reconocimientos a lo largo de su carrera artística. Fíjense que ella fue cantante, empezó como cantante en la XCW, fue columnista tanto en radio como en televisión, escribió de toros, escribió guiones para cine, tuvo una carrera impresionante y además como actriz, bueno, fue la primera actriz mexicana nominada al Oscar en 1955. Entonces, bueno, y esto tiene más valor porque independientemente de que fue la primera actriz nominada a un Oscar siendo mexicana, pues también era de reconocer que ni siquiera hablaba inglés cuando filmó esta película. Y sin embargo, se aprendió sus letras o sus parlamentos letra por letra y los pudo decir perfectamente, interpretarlos como debía ser, y por lo tanto fue reconocida por la Academia para esta nominación. Desafortunadamente no ganó el premio, sin embargo, haber estado en la nominación pues fue muy importante, ¿no? Y bueno, les hago este recuento porque un personaje de ese tamaño, que nació en Guadalajara, que luchó por todo lo que ella quería, que era una mujer de mucho carácter, que hizo una gran fortuna, vivía aquí en Cuernavaca, tenía una gran mansión, en fin, tenía todo para recordarla eternamente. Bueno, pues lamentablemente está olvidada, y lo podemos ver aquí en su tumba justamente. ¿Por qué? Porque resulta que desde hace poco más de 3 años, hace aproximadamente 4 años, sus familiares, que quedaba solamente una de sus hijas, porque su hijo Víctor murió en un accidente automovilístico en los años 80, bueno, pues su hija Sandra se desatendió completamente ya tanto de la casa como de la tumba. Y tal es la falta de interés por atenderla, que podemos ver aquí en la tumba que ni siquiera ya tiene su nombre, ya no tiene una fecha de nacimiento y de muerte, ya no tiene una leyenda de cariño, no tiene ni siquiera floreros para poderle dejar unas flores a la señora. Entonces es lamentable, y es lamentable cuando es un personaje tan, tan importante y tan querido para el público. Recordemos que lo último que hizo Doña Katy Jurado en televisión fue la telenovela exitosa de Te Sigo Amando, que ustedes todos deben recordar, y ha sido un personaje muy querido de una mujer de la tercera edad, pero muy fuerte, pero además que ayudaba mucho. En fin, ¿cómo era ella? La gente que la conoció y que habla de ella, bueno, habla muy bien. Una mujer siempre de carácter, siempre poniendo las cosas en su lugar, pero siempre respetando y siempre diciendo las cosas como debían ser. Entonces, bueno, lamentablemente pues está pasando esto. Ojalá que alguien
pues se ponga las pilas, ya si no es su hija, ya si no es ningún familiar, pues algún grupo de fans, alguna gente que le reconozca el trabajo y trayectoria a Katy Jurado, pues pudiera hacer algo por esta tumba y hacerle un monumento como debe de ser, porque además si la ven, es una tumba súper chiquita. En este panteón la mayoría pues son monumentos muy grandes, tipo casitas, así de verdad grandes, y esta es de las pocas tumbas que está muy muy insignificante, muy mal pues tratada o muy mal vista, porque se ve muy simple. Y de hecho, para poder llegar a ella, pues tuvimos que investigar mucho. Para quien no sepa ni alguna vez quieran venir a visitar a Doña Katy Jurado, les diré que está en la sección 2, fila 32 del Panteón de la Paz, aquí en Cuernavaca, Morelos. Así que bueno, les repito, quien quiera venir y ponerle por lo menos unas flores a la señora, pues se lo agradeceremos. Ahorita vamos a hacer lo mismo nosotros, pero... pues vaya un aplauso hasta el cielo, porque pues creo que nadie la recuerda y eso es muy lamentable. Mi nombre es Jorge Carvajal y los dejo con estas tristes imágenes de una mujer que hizo una carrera espléndida y que hoy ni siquiera su hija se acuerda que existe. Pero en fin, Katy Jurado. Mi nombre es Jorge Carvajal, muchas gracias y los espero el día de mañana. Esto es Jorgito Carvajal. Su personalidad es única. Él es muy chic y glamuroso. Sabe todo del espectáculo. Y su nombre pone a temblar a los famosos. Tú lo conoces, Jorgito Carvajal. Hermana.